El músico había anunciado a finales de agosto de 2017 que se retiraría de los escenarios con la gira Forever King. The Last Tour, Don Omar. Foto, Getty Images. Don Omar, autodenominado el rey del reggaetón, anunció hoy que decidió retomar su carrera musical, pues, es lo único que me hace sentir vivo. Decidí retomar todo, pues no puedo negar que es lo único que me hace sentir vivo. Ya no tiene que ver con dinero ni fama, sino con sentirme vivo y hacer que quienes me rodean disfruten de vivir también, expresó el artista en declaraciones escritas a través de la compañía puertorriqueña Mister. La evolución de los vivos se marca cambiando a quienes en vida nos rodean, comenzando con mis millones de fanáticos, y para ello les tengo un banquete musical para este próximo año que les aseguro con Dios por delante nos marcará la vida a todos, afirmó William Omar Landrón, nombre verdadero del artista boricua. Don Omar hizo estas declaraciones luego de presentarse en la Feria de Cali, en Colombia. Con estas declaraciones, Don Omar disipaba cualquier rumor de un posible retiro y aseguraba una nueva gira mundial que comenzaría a mediados de junio de este próximo año, agrega el comunicado de prensa. El músico había anunciado a finales de agosto de 2017 que se retiraría de los escenarios con la gira de conciertos Forever King, The Last Tour, que incluiría las presentaciones los días 15, 16 y 17 de diciembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Sin embargo, el artista urbano no pudo ofrecerlas debido al paso del huracán María sobre la isla. Catch 'em all.